Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad, una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos, así que muchas gracias como siempre por estar ahí acompañándome, haciéndome el apoyo y todo, como se los digo siempre. Antes que nada, como siempre, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner stop en el video y prepararse su Joel Moment. En el día de hoy, mi caso es té frío de arándanos, que está excelente. Riquísimo, acá en Córdoba está haciendo mucho calor el día de hoy, mucho calor, así que un té frío me viene bien, me da energías y onda. Perdón si tengo mucha cara de dormido, pero como empiezan mis vacaciones mañana, estoy como haciendo todo para dejar mis clases, mi trabajo, todo lo más ordenado posible, grabando como 9 videos para que mi editora tenga, así que sí, lo más probable es que esté como en 20 videos seguidos con la misma remera, porque los estoy grabando hoy. Así que, nada, eso como para aclarar. ¿Por qué el vaso de Wicked? Porque en el día de hoy me levanté con ganas de Wicked y escuché como 9 veces seguidas Ciudad Esmeralda por Ceci de la Cueva y por Dana. Y puse un fragmento en mi Instagram y Ceci de la Cueva me respondió y me puso un corazoncito. ¡Te amo! Más linda. Así que por eso el vaso de Wicked, para festejar que Ceci de la Cueva me respondió la historia. Dana no. Dana nunca me ve las historias, nunca me responde. Así que, por, Dana, respóndeme. Si ves este video, Joel Abad, que ahí es mi Instagram. Dana, seguime. No me sigas, pero respóndeme la historia. Ustedes sí tienen que seguirme en Instagram, que es Joel Abad, ¿ok? Tienen que suscribirse al canal, ponerle me gusta, el corazoncito y todo lo que les digo siempre. Así ayuda a que lleguemos a más personas y puedan conocerme. Y bardearme como algunos, porque, ay, por Dios. Yo les voy a explicar una cosa. Si yo estoy subiendo un video como el de Isabela, un video como el de Santería, un video como el de Mika, donde Dana está haciendo colaboraciones, la voy a poner siempre primera en el título. Porque es mi canal, porque puedo, porque quiero, porque es un país libre y porque hago lo que se me canta. No es porque significa que la dueña es Dana de la canción o de la colaboración. Muchos comentarios de Isabela es la primera, Isabela debería ir primero, Lola debería ir primero. Basta. No tengo por qué poner como están en el título. Si quiero puedo poner, no sé, Santerío en vez de Santería. Y no me tiene que decir nada. Porque pongo lo que quiero de títulos. Entonces, relájense, vean el video, bardenme si quieren, pero no me digan quién tiene que ir primero, porque yo decido los títulos que van. Quería como aclararlo. Como siempre yo que empiezo a tirar y aclarar cosas, pero creo que es importante y es necesario. Entré en crisis esta semana porque yo los escucho, bueno, los escucho, ponele. Los leo siempre para ver qué quieren ver ustedes, para ver qué video quieren ver, así yo las tengo en cuenta y filmo si es que me da ganas de ver lo que me piden, porque nunca haría algo que no me da ganas o que no me da intriga. Y me tiraron mucha info de cosas, de videos, de ay, qué cosas nuevas que salieron. Dana no para de sacar cosas, así que yo dije quiero hacer otro tipo de videos y Dana no me deja, evidentemente. Me frustré un montón con el video de Viaje hasta la Luna, creo que se llamaba. Lo pueden ir a ver ahí si no lo vieron, va a aparecer por alguno de estos lugares. Porque yo pensé que esa era la canción entera. Y dije es muy cortita y me dijeron que no, que era más larga. Ay, bueno, no sabía. ¿Ven por qué necesito asistente? Porque yo, como no me quiero spoilear para ver las reacciones, no me pongo a ver 20 videos. Busco, vi que se estaba en el original, digo, en el canal del dado de Netflix, y dije, este debe ser el entero. Pues no, hice una reacción de la mitad de lo que duraba el video. Pero bueno, lo hice con amor, es lo importante. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy voy a reaccionar a los videos que hizo Lana en Live. Lana. ¿Quién era Lana? ¿Quién era Lana? No sé quién era Lana. Dana en el Liverpool. Sí, que eso me lo pidieron bastante y me da intriga porque es en vivo. Así que vamos a ver qué onda con eso. Aclaro lo que aclaré en el video pasado. No puedo poner la canción entera. No puedo dejar la canción con volumen tan alto. Y tengo que dar vuelta a la imagen porque si no me pueden dar de baja el canal y el video. No puede estar más de 10 segundos seguidos una canción de otra persona. Así que no me pongan en los comentarios que quieren la canción entera, porque no puede suceder. Si quiero crecer en YouTube y quiero algún día formar parte del señor YouTube y que me pague aunque sea un peso argentino, necesito hacer las cosas bien y legales. Vamos a reaccionar a las cosas que ella cantó. ¡Ay, mala fama!
Te extraño morocha, Dana. Te extraño morocha. Bien, le pusieron coro. No sé si el coro está en vivo o está... ¡Ay, qué lindo! No sé si el coro está grabado o si la están en vivo. Esta canción es bastante tranqui, a decir verdad. No es como wow, pero la está haciendo genial. Me encanta que ella cambia, o sea, que va buscando cosas distintas y juega. Tiene la base de fondo. Ahora me acabo de dar cuenta que tiene la base de fondo. Pero está cantando igual genial. ¡Ah! Ven que ella... El autotune la necesita Dana. Dana no necesita autotune. ¡Ah, no! ¿Qué? No, no. Amo que cambie las cosas. Esa B, me encanta, a nivel puesta, está buenísimo. Las pibas están bailando dándolo todo, me encanta. ¡Ay! Ese cambio. No, no, no. Gallina. Me encanta. ¿Qué? Voy a hablar por clip. Nunca reaccioné a Mala Fama en vivo porque no me parece una canción difícil. Se me parece una canción simple. Entonces no me llamaba la atención verla y analizarla acá en YouTube, ¿no? Pero bueno, como son las únicas dos que hizo, por lo que tengo entendido, porque no los quise ver antes, dije, bueno, vamos a ver Mala Fama. La rompió. A ver, no está mal que tenga la base. Todas las artistas pop lo hacen cuando bailan, que se ponen ellas mismas como de base. Y aparte hay coristas, lo que no sé si las coristas están grabadas o están en vivo, eso no lo puedo asegurar porque no las estoy viendo. Lo más probable es que si esto es una pista, que las voces también estén grabadas. Pero me encantó por varias cosas. Primero, me gusta mucho verla bailar, que ella se mueva, porque no es bailarina, pero su cuerpo transmite también. Tiene súper lindos movimientos, es súper orgánica el bailar aparte, no es que es tosca ni nada. Entonces me encanta cuando en este caso hicieron una apuesta de las bailarinas con ella y que se mueve, que va con las bailarinas. Así que eso me re gustó, así que cuando pase esto no me molesta que haya una base de fondo. Si fuera una canción, una balada ya parada, escuchar la base no me gustaría. Después, me encantó los cambios que hizo, los arreglos, los rollings, los melismas que hizo. Y al tener base, lo que también le jugó a favor es que ella pudo jugar con un montón de cosas. Como que dijo, bueno, la base sigue, que suene. Aparte, no le importa que haya una base, evidentemente, porque ella hizo otras cosas arriba de la base. Y eso me encantó. Las cosas que hizo, obviamente, piel de gallina, cuando... Vaya a la voz mixta, a la voz de cabeza, cuando le da esos... Rah, 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 me encantó. Ahora voy a ir a Oye Pablo, que esta sí es más difícil. Así que vamos a ver qué pasa. Re lindo el inicio. Acá ella está modulando distinto, o sea, eso es lo que me encanta también. Depende de la canción, es cómo la canta. Acá también hay puesta, hay coreo, están los modelos ahí modelando en el medio. Y ella lo está dando todo. ¡Ay, qué lindo eso! ¡Ay, qué lindo! Y aparte ella tirada así, me encanta esa toma. Ahí la respiración estuvo rara, pero bueno, es en vivo y es difícil. ¡Ay, qué linda esa chica vestida así con traje! ¡Me encanta! Y zapatillas, amo. ¡Qué lindo! Otro cambio, me encanta. Amo que haga eso. Hacelo siempre. El vestuario violeta, amo el violeta, es mi color favorito. Con esas estrellas amarillas ahí, me encanta. Tiene lilas, tiene violetas, súper lindo. Con esta,
No sé si me transmitió lo mismo que la otra, siento que estuvo como más tranca. No sé si quizás es porque, bueno, por acá le dieron por ahí más bola a los y las modelos, entonces por ahí no se la veía tanto a ella. Pero siento que en un par de momentos estaba a punto de o de quedarse sin aire o de que la nota se le patinara. No sé por qué, es raro porque a ella no le suceden esas cosas. Pero bueno, yo entiendo también que es complicado. Es como que ella se tiene que ir corriendo para que los modelos pasen. Después ella tiene que volver al medio. Después ella tiene que volver a correrse cuando vienen otros modelos. Entonces, esta apuesta fue por ahí un poco más complicada que la otra. Porque la otra estaba ella sola con los bailarines, con las bailarinas, perdón. En cambio acá era como que por ahí tiene que estar atenta a más cosas. Es raro porque nunca la escuché hacer, o sea, como sentir que puede llegar a estar al borde de derrapar. Y me transmitió como menos alegría que la otra. No sé cómo explicar. Si bien yo sé que la canción es distinta, como que le falta un poquito, me parece. Fue súper lindo lo que hizo. Las veces que se también empezó a hacer melismas o rollings, le quedaron geniales. Y sus movimientos, como dije antes, son súper orgánicos. No es un robot, ni es una pata dura, así que eso también es muy lindo verla moverse. Que puede tener las dos cosas, ¿entienden? Como que pueda tener la parte súper tranqui de un show, donde hace baladas, donde está sentada, otras donde puede estar parada con el micrófono y otras donde baile y la rompa, porque ella baila y no se queda sin aire. Eso te lo da el entrenamiento del teatro musical, así que eso es súper, y es lo que yo siempre digo, un artista pop debería poder hacer eso, debería poder bailar y cantar a la vez. Si no querés ser eso, si querés que te canten todo el tiempo tus coristas de fondo, como hacen varias, canta otra cosa y no bailes y da un buen show paradita. No estés horrible. Por suerte, ella es lo que yo siempre digo, así deberían ser las artistas pop, poder cantar y bailar a la vez, porque el pop tiene eso. O sea, el pop tenés que poder moverte, hacer una coreo, bailar, porque es así el género. Entonces, eso me encanta de ella, lo rescato siempre y amo. Pero si tengo que ser sincero, me quedo mucho más con la performance de Mala Fama. Me parece que tuvo más power, que tuvo más fuerza y que ella estaba como más, como, voy a darlo todo. Acá estuvo un poco más tranca, no significa que está mal, pero si tengo que ser sincero, como soy siempre, me faltó un poquito en esta performance. Me hubiera gustado como más energía, pero bueno, es mi opinión. Como digo siempre, no es la verdad absoluta. Para nada, y es lo que yo opino y lo que yo veo sobre lo que vi aquí. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios cuántos Joeles creen que le puse a cada performance. A ver si coinciden. Mala Fama por un lado y Oye Pablo por otro. A ver si coinciden, como siempre adivinen, no se los voy a decir yo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta casi el final del video. Les agradezco un montón. Saben que se pueden suscribir, ponerle me gusta y dejar un comentario que me ayuda muchísimo. También seguirme en mi Instagram, que es joelavadok. Puede ser que estas 2 semanas esté un poco desaparecido, tanto de los comentarios de los videos como de Instagram y de las redes, porque me voy a ir de vacaciones y quiero realmente como desconectar. Voy a ver si me pinta hacer un video de cuando me vaya a las sierras. A ver si les hago un vlog de mis 5 días que me iré. A ver si no sé, por ahí no les interesa y no los ve nadie. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo, por los comentarios lindos, por todo el amor que me dan. Yo espero se los retribuyo haciéndolos olvidar un poquito de todo lo que está pasando y que podamos airearnos juntos y bueno, estar como compartiendo este momento. Que tengan una hermosa semana, un hermoso inicio de semana porque es lunes. Y nos vemos en el video de la semana que viene.